Alejo nos trae la milonga de este fin de semana en la televisión pública. Una fiesta, por no decir un fiestón, el que se vivió este sábado en el Estudio 1, que se convirtió en una pista de baile para el turno de la milonga en Orsay, que tuvo la música en vivo a cargo del trío conformado por Bonfiglio, Otero y García, que además tuvo a la orquesta típica Rascacielos para el cierre y la participación de la pareja ganadora del campeonato de tango de la Ciudad de Buenos Aires, que terminó hace muy poquitas semanas. Para el próximo sábado 29 de junio, el último de junio, ya te voy anticipando que será la Milonga 10 la que se va a estar presentando, con la participación confirmada del Sexteto Mayor, María Graña, la Orquesta Acuafuerte y además la pareja ganadora del campeonato mundial de tango del 2007 en categoría Salón. ¿Qué más le podés pedir al canal de la televisión pública? Si te gusta el tango, esta es tu cita, de 19 a 21 el sábado que viene. Y ahora te compartimos con vos lo que se vivió este sábado. Desde que ella se fue, siento truncada mi fe, que va muriendo, muriendo. Y esto a mí me hace acordar mucho a mi infancia. Yo me crié con una orquesta de tango en mi casa y había un club de barrio donde a la tarde, los domingos a la tarde, la orquesta tocaba y los vecinos salían a bailar. Y un poco es esto lo mismo, es lo que hablábamos antes, recuperar este tipo de cosas es recuperar la identidad. Nosotros tuvimos muchos años sin identidad en este país. Y recuperar la identidad es recuperar la cultura y recuperar los sueños. Y cuando un pueblo sueña, tiene muchas posibilidades, mucho más del que no sueña. Lo importante es volver a recuperar nuestra identidad como pueblo, nuestra cultura, esto que nosotros vivimos desde chiquitos a través de nuestros abuelos, que se perdió por muchísimas cosas que nos pasaron como pueblo, ¿no? Volver a recuperar. Yo vine con mi hijo a compartir un momento de familia, a través de un abrazo de tango se puede reflejar un montón de nuestra identidad como ciudad, como pueblo. Estamos siempre a la pesca de cuánta milonga hay. Cuando hay una orquesta nos vamos, porque tiene otro gusto, tiene otro color. Aparte, a los músicos les gusta muchísimo que la gente baile, porque el público milonguero es mucho más cálido. Es otra cosa que el público de las tanguerías, el público local, donde están acá estas lucecitas de colores, tiene otro gusto, otro sabor. Yo soy el tango sentimental, soy de ese...